3 contra 1. Esta noche, al centro del debate, se encuentra Héctor Mauricio López Velázquez, quien tras egresar como economista de la UNAM, ha trabajado como jefe de departamento o director de área en la Secretaría de Hacienda, en Educación Pública y en la Procuraduría General. Además, ha sido miembro del Consejo Editorial, articulista y comentarista en medios nacionales. Recientemente, ocupó la dirigencia del PRI en el Distrito Federal, teniendo como primer reto reivindicar la transparencia en el partido tras los estragos causados por el escándalo en el que se vio envuelto su antecesor, Cuauhtémoc Gutiérrez. Al también presidente de la Fundación Colosio en el Distrito Federal, se le considera un hombre fiel a sus ideales, tanto políticos como futbolísticos, ya que es fanático del Atlante. Mauricio López, bienvenido a 3 contra 1, dirigente del PRI en el DF. Muchas gracias por la invitación a las 3 contra este. Oye, Mauricio, pues comenzar preguntándote, ¿cómo es llegar a la dirigencia del PRI en el DF en medio del escándalo del caso Cuauhtémoc Gutiérrez? Es un reto y una responsabilidad. Es un momento importante en el partido donde se abre una oportunidad de dejar de ser oposición y volvernos opción y alternativa en la ciudad, de remontar algunos señalamientos que se han hecho sobre los cuales el propio Gutiérrez de la Torre se está defendiendo en tribunales y en la justicia partidaria interna. Como presidente del partido tengo que respetar lo que resuelvan estas instancias, pero también reconducir al PRI hacia un horizonte mejor de desarrollo y de trabajo en la ciudad, para que supere 17 años en los que ha sido oposición en la capital. ¿Pero cómo es llegar ahí a un PRI DF con ese arrastre de lo que venía? ¿Cómo llegaste? ¿Qué encontraste? ¿Cuál ha sido la tarea? Bueno, el partido tenía que reorganizarse, reestructurarse sin duda, pero no solamente por esa coyuntura, sino porque históricamente se ha desfasado de muchos procesos en la capital. El PRI ha dejado de comunicarle a la ciudad lo que representa. Muchas gentes no saben lo que representa el PRI, a quiénes representa. Ha mantenido un 15% de votación histórico, después de que perdió, ha fluctuado, en su peor votación incluso ganó la delegación Milpalta. Entonces ahora tenía que tener mensaje y organización diferente, porque los partidos en la ciudad no son simples maquinarias de búsqueda del voto. Pero estamos hablando, Mauricio, de acusaciones muy serias, ¿no? Acusaciones de contratación de mujeres o de decanes con fines sexuales, para darle servicios sexuales con dinero del partido, para el exdirigente Cuauhtémoc Gutiérrez. Son acusaciones, está ahí la investigación. No debe ser fácil llegar ahí. Además, se ha dicho que la estructura de Cuauhtémoc Gutiérrez prevalece aún en el PRI. Incluso el secretario general Donatiu González se dice es muy cercano a Cuauhtémoc. La justicia hará su trabajo y él tendrá que defenderse y presentar los argumentos que a su interés convengan. En caso de que resulte sancionado, señalado o sentenciado, actuaremos responsablemente conforme a nuestros estatutos. Estas actitudes son claramente no compartidas por el partido en caso de que fueran ciertas. Pero reflejan en el partido. Tenemos que esperar a que termine el proceso. No me corresponde a mí juzgar al presidente, el expresidente del PRI. Le corresponde a la justicia y a la justicia interna del partido. Yo tendré que actuar firmemente y en consecuencia. Y obviamente yo tengo que trabajar con todos los priistas. Tengo que trabajar con todos los miembros del partido. Y hay gente que efectivamente pues colaboró con él, como ha colaborado con mucha gente a la historia del partido. La estructura del PRI se ha formado por más de 15 años de liderazgos regionales, locales, que se han articulado en bloques y en segmentos que han disputado candidaturas o espacios de poder. Hoy queremos que eso termine en el PRI y que seamos un solo frente y que tengamos un trabajo cada uno en donde le corresponda, tramo y responsabilidad cada militante, y que sean sus actitudes, sus acciones, lo que lo juzguen, pues no sus relaciones, porque a veces pues puede uno conocer a alguna gente que puede estar cuestionada o señalada y no por eso padecer de los mismos males. ¿Y crees que tienes el equipo para recuperar esos espacios? Porque se te criticó mucho la forma en que tú elegiste este comité nacional. Decían que era un poquito, este comité directivo, que era un poco obeso, que no reflejaba las necesidades de lo que se necesita en la elección del 2015, es decir, pues salir a las calles, que es ahí donde se va a recuperar el espacio. ¿Qué opinas sobre eso? Las dos cosas. Primero, se requiere mensaje y se requiere trabajo en calle. Trabajo puerta por puerta, que es imposible de cubrir en el Distrito Federal en 90 días de campaña. Tocar puerta por puerta tampoco.
Y es un mito que solamente la presencia territorial te permita comunicar un mensaje hacia la sociedad, que es lo que quiere transmitir un partido, un proyecto de ciudad, una forma de resolver los problemas. 17 años de un gobierno que ha terminado, o que empezó en la esperanza y está terminando en el desencanto y en el enojo de los capitalinos en seguridad, economía y movilidad. ¿Era la estrategia del gobierno federal para recuperar, bueno, para arrebatar la ciudad? El gobierno federal tiene una estrategia de coordinación como nunca se había dado en la capital. Pero tú eres mano bastante fuerte del gobierno federal, coordinador de asesores. Yo soy presidente del PRI en el DF. ¿Te costó trabajo dejarlas? Yo soy presidente del PRI en el DF. Oye, pero ¿te costó trabajo dejarla? ¿A quién le contesto? A Mauricio, ¿te costó trabajo dejar la coordinación de asesores de Osorio Chong? ¿Cómo se da? ¿Cómo te proponen la candidatura para el...? Bueno, varias opiniones y grupos de la ciudad fueron a buscar contacto conmigo. Yo no soy nuevo en la capital, he sido aquí presidente, desde 2006, de hecho. Presidente de la Escuela de Cuadros, el ICADE, presidente de la Fundación, diputado, coordinador del grupo parlamentario, secretario del órgano de gobierno del partido. He estado muy vinculado a la ciudad. Y fueron varios compañeros a plantearme la posibilidad de reflexionar en torno a postularme y presentarme. Y creo que era una coyuntura que demandaba salir de una zona que es muy interesante, aprendes mucho y que es de las más apasionantes de la política. Es un balcón privilegiado para observar todo el país. Y gracias a la confianza del secretario Osorio Chong, tuve 2 años en los que pude ver desde migración, seguridad, asuntos religiosos. ¿Cómo fue, como dice Olivia, dejar ese balcón privilegiado y asumir entonces el poder? Porque soy un hombre de retos. Porque yo creo que además el partido requería que entráramos en un momento de reconciliación y de reconstrucción. Y que yo entendía que la división nos había hecho daño y que había que superarla, aún siendo parte de uno de los grupos que participó en esa división en la década pasada. ¿Qué división? Platícanos más. ¿Qué decisión? ¿Qué división de la que había? Bueno, había grupos en el partido en la ciudad, los verdes y los rojos. Luego se crearon los blancos. Yo creo que ya no podemos ser verdes, rojos o blancos. Tenemos que ser todos tricolores. Hay intereses y aspiraciones de todos. Pero si queremos ser un partido que no esté partido, tenemos que actuar en unidad y con coherencia. Por eso quiero y estoy trabajando con todos los grupos. Algunos no lo entienden. Lo entiendo. Algunos se van a tener que adaptar, lo sé, pero sí creo que hacia adelante tenemos que construir para la ciudad un partido que demuestre que se puede gobernar a sí mismo para gobernar a los demás y que tenga agenda en seguridad, en movilidad y sobre todo también en desarrollo económico, porque no todo es meter un tema como el de salarios, que no es de la cuerda del jefe de gobierno. Oye, unidos con todos, y aquí te preguntaría, ¿tú estás de acuerdo con lo que dijo el dirigente nacional de tu partido, César Camacho, de que las puertas del PRI están abiertas para Cuauhtémoc Gutiérrez? Yo creo que las puertas del PRI están abiertas y las ventanas también para la sociedad, para los grupos que deseen participar, para todos aquellos que con honestidad, dedicación y esfuerzo trabajen hacia una mejor ciudad. ¿Cuauhtémoc Gutiérrez? Tendrá que resolverlo la justicia. Esperemos a que la Procuraduría del Distrito Federal y la Comisión de Justicia Partidaria den su veredicto. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más en 3 contra 1. Continuamos, Mauricio López, en 3 contra 1. El proceso electoral 2015 hace poco acaba de arrancar. Tú como líder del PRI en la capital, ¿cuál es la estrategia que vas a seguir para arrancar, para recuperar espacios? Se abre el proceso final de 9 meses de construcción de una alternativa de ciudad que después de 17 años recupere el dinamismo, la esperanza, la capacidad de resolver los problemas de la gente. Es un momento de definiciones, sobre todo para quienes queremos ofrecer a los ciudadanos alternativas a la solución de sus problemas, quienes queremos con ellos construir soluciones al bache, a la luz, al drenaje que no funciona, al delegado corrupto que no resuelve y que pide mordidas para abrir un establecimiento mercantil, a la oficina del gobierno de la ciudad que no atiende, al tren del metro que no llega o que está parado. ¿Pero cómo vas a convencer a la gente tenemos que el PRI es diferente que todo eso? Mira, tenemos que trabajar con humildad y reconocer que nos equivocamos en el pasado y que hoy somos parte de una nueva generación que ha aprendido de esa historia y que tiene un proyecto de futuro diferente. Que como lo ha hecho Enrique Peña en el país, lo que queremos es transformar a la Ciudad de México para recuperar su papel central en el desarrollo nacional, no con un centralismo viejo, sino con una opción que nos permita un mayor dinamismo y una generación no solo
de un referente en materia de derechos como lo ha sido la ciudad, y lo reconozco. Libertades públicas y derecho ha sido parte de la agenda de la izquierda. ¿Coincides con todo eso, con ese progresismo que ha habido? Yo sí, yo soy un hombre de la izquierda del PRI. Bueno, soy un progresista en el que dice claramente que en los derechos y libertades que hemos ganado en la ciudad, ni un paso atrás como partido y mientras yo sea presidente del PRI. Tú justamente haces este énfasis de que eres de la parte izquierda del PRI. Lo que yo te estoy escuchando es que son temas que son enarbolados mucho por la izquierda. ¿Qué discurso te va a diferenciar? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? La línea está muy clara en la responsabilidad, en la capacidad de resolver y en la agenda de futuro de la ciudad. En la responsabilidad que tiene esta nueva generación del PRI en asumir que esta ciudad no la puede gobernar un partido por sí mismo o por sí solo, que hay que construir con todos, que hay que articular una pluralidad de voces en la capital que debe de construirse desde un frente amplio, que el PRI no quiere ir solo a las próximas elecciones para mandar un mensaje a los ciudadanos de que hay que sumar desde la construcción de candidaturas diferentes. En ese sentido hemos convocado a las fuerzas de la ciudad, a los ciudadanos, a los sindicatos, a las organizaciones, a un frente amplio. A la experiencia, sí nos diferencian muchas cosas. El PRI en 30 años hizo 11 líneas del metro. Hace 45, el general Coronel Rosal abrió la línea 1. Eran 10 estaciones que iban de Chapultepec a Zaragoza. La línea rosa, la del metro Insurgentes, creo que sigue funcionando, y funcionando bien. Ellos en 17 años hicieron una línea que le llamaban la Dorada, que hoy está cerrada, que sacó el cobre, y que decían que era la mejor del mundo. Ahí está parada. Y por favor, que respondan sobre sus responsabilidades en el peor desastre de la ingeniería de la Ciudad de México, después de que se nos rompió el albaradón en el virreinato que separaba el agua dulce de la salada del lago. La ingeniería no había tenido un fracaso tan brutal como el que tuvo el PRD y el gobierno de Marcelo Ebrard con la línea 12, que inauguraron casualmente, rápido, lo que quisieron hacer rápido, 2 meses antes del proceso electoral anterior. Hablando, entonces, ¿tú dices al PRI eso no le hubiera pasado? No. Y el PRI estuvo, sentado mucho tiempo y no le ha puesto, también, es decir, no le ha puesto a lo que hicimos en el pasado. Hacia el futuro hay que construir de manera diferente. Y ahí están los proyectos de infraestructura que con transparencia y rendición de cuentas mejorarán la movilidad de la ciudad. El aumento del metro, pero no el aumento del precio que hizo el gobierno este de Mancera de 5 pesos, sino el aumento de 4 líneas que van a interconectar mejor a la ciudad y que queremos que se hagan en colaboración, porque cuando lo hacen solo lo hacen mal, el gobierno de la ciudad, el aeropuerto. 2 ramales de comunicación que ellos dejaron inconclusos. ¿Se acuerdan que el segundo piso era para llevarnos a Cuernavaca más rápido? Pues calle en Guayamilpas, o casi cerca de Xochimilco, no hay bajada. Todavía se quedaron no. Unas columnas ahí, que yo digo que son las columnas de Andrés I el inconcluso o Marcelo el inacabado, porque no cayeron hacia donde debían acabar. Ya se comprometió el presidente Peña en que haremos ese brazo que conecte de Periférico la zona de hospitales a la salida. Pues de una vez que se lleva el segundo Cuernavaca. Piso hasta Cuernavaca, más allá, tampoco. Hasta Cuemanco. Luego, la salida a Indios Verdes, que también es un problema, hay que hacerlo. Y 2 trenes, que hay que tener un sistema de trenes de que se le llama en el mundo de cercanías, diríamos, ahorita los españoles, tío. Tenemos que ir a una pausa, pero antes te quiero preguntar algo hablando de qué ha hecho y qué no ha hecho cada gobierno. Este tema de Iguala lo sabía el PRI, lo sabía la Secretaría de Gobernación, se señalaba que se había ido, fue René Bejarano, se supone que se fue a una reunión con el secretario de Gobernación a comentarle cuál era la situación de Iguala. El alcalde tenía ya un historial de algunos crímenes no comprobados, pero sí estaban sobre la mesa. Tú como asesor, ¿no escuchaste nada? ¿Supiste de esa reunión? No supe nada del tema, y lo que te quiero decir claramente es que en el tema de Iguala hay una responsabilidad que se tiene que investigar claramente sobre el presidente municipal y sus vínculos. El PRD ya ha pedido una disculpa pública, lo reconozco, en su nuevo dirigente Navarrete, el día de hoy, o día de ayer, en la que pide disculpas por haber postulado a un candidato. Lázaro Mazón, el precandidato de Morena para el estado de Guerrero, empieza a deslindarse o a tener una situación incómoda con un alcalde que estuvo ahí. Y yo lo que creo, el gobierno federal, es que a través de Gobernación también, ahí había una relación que hay que hacer una investigación, que tiene en el ámbito local a primera instancia, y que el gobierno tiene que cooperar para resolver estas situaciones, y que el presidente Peña fue muy concreto y contundente. Ahí hay que actuar.
Había que actuar coordinada, desde antes. Y hay que ver lo que dicen. Son los dichos de René Bejarano. Y a René Bejarano, no, ¿sabes qué? Desde hace 9 años que yo lo conocí en la Asamblea y que tuvo algunos problemas. Dudo. Más allá de los dichos de René Bejarano, hay información concreta de que uno de los sobrevivientes, de hace un año, fueron asesinados 3 integrantes de una organización, la Unidad Popular, y uno de los sobrevivientes declaró ante la CEIDO que responsabilizaban al alcalde José Luis Abarca, que hoy estamos viendo en este asunto de los 43 normalistas desaparecidos, los ataques a los autobuses donde iban los jóvenes. ¿No supieron nada? No tengo información sobre ese asunto. Nada. Estoy abocado a ser presidente del PRI en la ciudad. Bueno, bien, hacemos una pausa, volvemos. Estamos de regreso en 3 contra 1. Yo te quería preguntar, tú has hecho mucho énfasis acerca de la alternancia en la ciudad. Claro. ¿Qué opinas tú con esta nueva reforma política del Distrito Federal en donde los dineros están centralizados? Y centralización de dinero implica, en cierta manera, centralización de poder. ¿No va a ser muy difícil para la oposición en una de las nuevas alcaldías o delegaciones poder hacer su trabajo bien, si, digamos, la oposición está controlando ese dinero y ese poder? Primero, lo que quiero es que la reforma se dé. A lo que aspiro es que tengamos un cambio en la arquitectura de gobierno en la capital que responda a la ciudad del siglo XXI que queremos y a las demandas de los ciudadanos que quieren respuestas rápidas y eficientes. Lo primero que deseamos en el PRI del Distrito Federal es que camine esta reforma y que no sean las divisiones que incluso existen al interior del PRD o del PAN las que paren en el Senado ahora la reforma política del Distrito Federal. Primero, que haya reforma, que haya una arquitectura diferente. Está la que se dejó en el siglo pasado, la que dejó Camacho y Marcelo, la arquitectura burocrática que ha crecido a partir de que las delegaciones han aumentado en tamaño de población y han tenido que crear subdelegaciones. Y hoy tenemos Iztapalapa con más de 2 millones de habitantes y delegaciones de 250,000. Hay que revisar cuál es el mejor esquema de gobierno que nos permita tener los derechos o la relación similar a los estados en la Constitución, es decir, que no tengamos un régimen de competencias inverso. Segundo, que contemos también con la posibilidad de tener mayor autonomía de gestión y de direccionar el desarrollo de la ciudad, una Constitución, y que haya poderes que equilibradamente colaboren, conforme se ha establecido en la reforma política nacional. El tema del tercer nivel de gobierno, que son lo que ha propuesto el PRI como alcaldías, con concejales, lo que requiere es que garanticemos un ejercicio eficiente de los servicios públicos, con algunos de ellos centralizados. Algunos tienen que estar centralizados para que funcionen bien. Sí, claro, pero o sea, más tú te imaginas al delegado de la Cuauhtémoc con placas de taxi y permisos de transporte de rutas, o el agua, o el drenaje, o la seguridad pública, que tiene mando único histórico, o lo que llaman mando único en algunos otros estados. Aquí es histórico, se ha mantenido. O, pero, por ejemplo, el transporte. Se está creando una mayor burocracia. No se crearía mayor burocracia. Yo creo que se puede, con el mismo gasto corriente, reorientarlo, porque han creado ellos subdelegaciones. Ponte a revisar la administración pública en la capital, y si suprimimos esas subdelegaciones y creamos nuevas delegaciones, 21 propone el PRI, y si esos concejales asumen las funciones que ellos tienen delegadas en redes clientelares, como la Red Ángel, que en la que bajan sus programas sociales, pero el día de mañana se convierten en activistas en Brigadas del Sol Azteca, pues tenemos que generar mejores condiciones para el control político, pero para los servicios públicos que le den resultado a los ciudadanos. Y no solo con una visión del tercer nivel de gobierno, sino a lo mejor más amplia, de manera metropolitana, para que haya temas que se solucionen de manera coordinada en la megalópolis, porque la delincuencia no respeta que desde aquí es Iztapalapa y paso a la acera de enfrente y es Chalco. Oye, ¿no? Mauricio, hablando de tu historia personal, hablando de tu trayectoria política, cuando tomaste protesta al frente de la dirigencia nacional del PRI, tú dijiste: yo sí puedo presumir que vengo de la cultura del esfuerzo, yo aprendí a tocar puertas. ¿A qué te referías? ¿Cuál es esa historia? Ah, que yo empecé, efectivamente, en mi militancia antes que mi ciudadanía, lo digo, a los 17 años, como activista de la organización juvenil del partido. Estuve trabajando muy, muy de cerca con mucha gente que ya incluso no está en el PRI, ¿eh? Alejandro Rojas Díaz Durán, Ramiro La Rosa, actores juveniles que habían sido referentes en mi generación y con los cuales participamos en un movimiento que se llamó Juventud Progresista,
y que empezamos a hacer trabajo tocando puerta por puerta. En el 87 nos molestamos con el partido, lo he reconocido. No se nos abrieron los espacios, hicimos un movimiento que estuvo muy cerca de la corriente democrática, de Porfirio Muñoz Ledo, con Temo Cárdenas. O sea, ¿casi te vas del PRI? No me fui, me fui a la UNAM y participé en el movimiento estudiantil, fui líder del CEU, y toda la izquierda lo sabe y lo reconoce. En el CCH Sur, por ejemplo, y mi grupo estudiantil, estaban Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Un animal político completo. Pues no, pero estaba Florencia Palleiro, Nicolás Olivos. El CCH Sur era una cosa impresionante porque iban los hijos de una generación del exilio, de la izquierda, y de la izquierda mexicana y del PRI democrático. Entonces se hizo un buen trabajo en el CCH Sur, en la Facultad de Economía, en donde trabajé, y junto a muchos regresé al partido activamente con Luis Donaldo Colosio, a hacerme cargo de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles del Parlamento de la Juventud, de esa comisión. Y trabajé en campaña, sí. La primera que hice fue la de Sócrates Rizzo en el 33 distrito, era entonces Magdalena Contreras. Uh-huh. Y tocamos puertas, por eso luego me quejo de que no nos dejaron crear clase política, porque Sócrates Rizzo nada más estuvo año y medio, se fue de alcalde y luego de gobernador. Así nos pasaba en el PRI en la ciudad. Uh-huh. Entonces tocamos puertas en la Unidad Independencia, en Magdalena Contreras, en varias zonas de la ciudad, y también ganábamos concursos de oratoria. Tenemos una pequeña dinámica. Te vamos a decir unos términos futboleros y tú dinos quién es en la política. Que, en el caso, no saben que también me gusta el dominó, pero venga. Bueno, ¿tienes la mula del 6? Rápido. ¿Tienes la mula del 6? Una que quiere ahorcar en el débil y se llama PRD. ¿Quién tiene buenas llegadas en la política? ¿Quién tiene buenas llegadas en la política? El fútbol es un juego de hombres, pero yo creo que cada vez va a haber mejores extremos, izquierdos y derechos mujeres en la política. Dinos nombres. Creo que es el momento. ¿Qué nombres hay? Varios, viene? varios. Mira, ¿quién tiene mejores llegadas en la política hoy? Yo te diría que en el gobierno federal, el estratega, el director técnico es el presidente de la República, pero tienen Miguel Ángel Osorio Chong, una gente que ve muy bien el terreno y tiene muy buenas llegadas. En el partido, creo que César Camacho y Ivonne Ortega son una dupla que me gusta de extremos. Arman muy bien el juego. ¿A quiénes sacas tarjeta roja? ¿A quiénes saco tarjeta roja? Yo le sacaría tarjeta roja, híjole, a los responsables del metro en la Ciudad de México. ¿Y el árbitro vendido? Y que todos los responsables políticos y los que lo construyeron. ¿Y el árbitro vendido? ¡El árbitro vendido! Híjole, hubo varios en la ciudad. Creo que a veces lo es el órgano electoral o el tribunal en la capital, porque los controla tanto el gobierno de la ciudad que los hacen tomar ciertas determinaciones que la sala superior termina corrigiéndoselas. Lo bueno es que aquí tienes dos o tres niveles de árbitros, porque el árbitro local luego juega muy localista, pero no hacia la democracia, sino ante el antiguo palacio del ayuntamiento. ¿Y el gol? El mejor gol. Híjole, hemos metido tres en la ciudad nada más. Somos un equipo que mete pocos goles, pero ahora quiere ser goleador. Ajá. El PRI ha metido tres goles. Metió un gol en Milpalta, un gol en un distrito en Gustavo Madero y otro en Coajimalpa. Yo creo que los tres los he disfrutado de manera superior. Con Cuauhtémoc Martínez Laguna, con Roberto Rebollo y con Adrián Rubalcaba he gritado esas noches que ganaron como si hubiera festejado un gol del Atlante. Y onda que el Atlante también mete pocos. ¿Quién está en fuera de lugar, Mauricio? ¿Quién está en fuera de lugar? Yo creo que los grupos radicales, yo creo que los anarcos, yo creo que los que destruyen, los que no construyen. Se puede protestar legítimamente, respetando las normas, sí con toda la fuerza y toda la vehemencia, pero sin destruir y afectar a terceros. Los grupos radicales y los grupos subversivos están fuera de lugar. ¿Quién es el teatrero? A eso había que expulsarlos. ¿Quién es el teatrero, el Robin mexicano? El que hace mucho... El que hace mucho drama en la cancha. Hay varios que hacen mucho drama en la cancha. El señor López Obrador es experto, Es experto. Es un jugador maduro, viejón, como un Robert Milla del fútbol de mi generación, pero le gusta dar espectáculo de vez en cuando, aunque sea por 5 minutos. Se nos ha acabado el tiempo. Nos tenemos que ir desafortunadamente. Un placer tenerte en el programa. A ustedes. Muchas tres. Gracias. Gracias, Marta, Mauricio. Malca, Olivia, gracias por la invitación a este ejercicio de tiroteo que lo hace a uno agudizar sus sentidos y poder platicar en confianza y abiertamente en este medio. Muchas gracias. Gracias a las tres.